Bueno, Sergio Massa, gracias por venir acá. ¿eh? Gracias por el gesto de venir a, acá. Yo te había invitado hace un tiempo y, y invité al otro candidato a presidente, Javier Milei, y te agradezco que hayas venido acá. ¿eh? No, por favor, yo, es más, pude escuchar el final del editorial sobre los periodistas y mi relación con el periodismo. Tengo 30 años de vida pública y. Nunca querellé a ningún periodista, nunca. El otro candidato lleva menos de dos años de vida pública y tiene inclusive querellados periodistas de este canal. Eh, la verdad es que respeto y valoro enormemente el trabajo que hacen. Tienen un lugar, digamos, como poder de control de los poderes y eso me parece importante. Siempre es importante que sea con la verdad y con la misma vara para todos que no haya desequilibrios, o que por lo menos no transpire el periodista su posición ideológica o militante, uh -huh. sino que juzgue siempre con la misma vara, pero sí. respeto enormemente. De hecho, uh -huh. eh, le llevo a más entrevistas a este canal que, por ejemplo, América, que dicen que es de un amigo mío uh -huh. eh, en esta campaña. Eh, y la verdad es que tiene que ver con respetar también a uh -huh. al oyente. Sí, mi ley este, estuvo varias veces aquí, yo lo he entrevistado muy fuerte, algunas veces he inquietado. Yo a veces tengo la, la costumbre, la mala costumbre de interrumpir y no termina la idea del otro entrevistado. Voy a hacer un gran esfuerzo para, aún con los datos en la mano que tengo, eh, no interrumpirte, pero al mismo tiempo, eh, si, si, si puedo eh, poner los datos para... Eh, para no dar por sentado muchas cosas que, eh, que pueda pensar que no lo son, lo voy a hacer. Y, y si no te parece mal, empecemos con datos. Duplicaste la inflación desde que asumiste, triplicaste el precio del dólar, el salario de los argentinos, el informal, en el último año bajó el 40%, 100% de inflación, eh, 140% de inflación anualizada, 100% el aumento. La política que ya venía antes, pero tu política generó... Muchos nuevos pobres. Depende de cómo lo tomen, entre 2 no. millones, millones y 3 no, millones bueno, de pobres. No, vamos bueno, a, vamos a. ¿Terminó los datos? Es, no, bueno, eh, eh, subió el déficit fiscal. Eh, no, error. Sí, no, no. A ver, no, no, no. Me, error, no un... grave error. Sí, grave bueno. error, porque sí. en primer lugar. Todo eso usted lo está poniendo sobre Perdón, la mesa. Perdón, y termino. Y, tuve, y, y dijiste, tuve la responsabilidad de estabilizar la Argentina. No, no la le, no le estabilizaste. Perdón, y yo te tuteo porque te, nos tuteamos desde hace... Yo no hace lo voy a tutear, pero lo Perfecto. que le quiero decir es que... Eh, esos datos... Le faltan dos datos que entiendo que no se pongan sobre la mesa, pero que cualquier economista serio los pone sobre la mesa. El primer dato, la, la sequía. sequía. Sí, sí. El año pasado... Argentina a esta altura había exportado 39 mil millones de dólares del complejo AgroSoja. Uh -huh. Este año 18.900. mil uh -huh. eh, millones de dólares menos. Y a pesar de eso, sostuvimos el crecimiento de empleo en la Argentina. Uh -huh. eh, de alguna manera... El segundo gran dato es el acuerdo criminal con el FMI. Y le voy a dar una primicia. Sí, porque. Eh, eh, yo después, después hablemos del acuerdo criminal porque. Sí, sí. Porque la verdad es que el vínculo con el FMI es, es, eh, es más complicado el que está teniendo este gobierno. Pero le voy a dar una que incluso primicia. Gobierno que le va, de de Macri. Pero le voy a, le voy a contar favor, una primicia que lo favor. va a entusiasmar porque puede ser primicia inclusive internacional. Y a va a engalanar su programa. Muchas gracias. A fin de mes, el FMI empieza la investigación sobre. La fuga de capitales del préstamo stand-by del 2018. Uh -huh. Y manda una comisión a la Argentina que va a hacer una revisión sobre eh, el 66% que, según la AGN, que es un órgano de la oposición, lo lidera el radicalismo, eh, no se usó para financiar ni hospitales, ni escuelas, uh -huh. ni para resolver la estabilidad económica, sino que se usó para. Financiar el pago a fondos de inversión BlackRock, Trenton, Tonal. Sobre la sequía. Sobre la sí. sequía primero. Eh, muchos otros países tuvieron sequía. Argentina tuvieron una sequía fuerte. Muchos otros países tuvieron sequía. No, pero ¿sabe eh, lo Uruguay, que pasa, Luis? Brasil. No. Sí. Usted me va a decir que tiene una estructura productiva diferente. Absolutamente. Y bueno, no, no, sí. no. Pero no es menor. Si yo tengo 100.000 mil millones de dólares sí. de exportación previstas y 90.000 millones de dólares de importación prevista y por la sequía pasó a tener 79 mil millones de dólares de exportación, digamos, soslayar ese dato es como que usted me diga que en el canal le prometieron que le iban a pagar 100 mil pesos por mes, usted comprometió en su casa gastos por 90 mil pesos por mes y a fin de mes le vinieron con 79 mil pesos por mes. Bueno, eh, a ver, eh, la inflación ni la detuvo, ni la estabilizó. El ni la... primer, el primer sí, mira, cuatrimestre... Es, es, esa es la inflación... Esa es la inflación, este. Bueno, no es necesario poner ese video, ya todo el mundo la conoce, sí, ¿no? Pero fíjese que arrancamos, fíjese que arrancamos los primeros 7, 4, cuatro meses sí. bajándola sí. de 7.4 a 4.9, sí. y después vino la sequía. Bueno, la sequía era algo bueno, que no en su dimensión. Y se, está, fue... y se está olvidando de poner la devaluación ah, sí. que pidió el FMI. Sí. Eh, eh, yo, de eso más, usted le adjudica al, al Fondo Monetario a veces pedir una devaluación. Un día lo escuché decir, a, a nosotros el fondo no, no nos ordena nada ni nos dice nada se lo no. escuché decir a usted ¿eh? sí. y otro día que sí bueno, otro no. día le escuché sí, le voy sobre, a contar algo déjeme, déjeme porque me dijo eh, no. varias cosas y yo no quiero no quiero. No, pero no entonces, es que no quiera dejar pasar sobre la deuda de Macri ¿soy invitado y me va a entrevistar o va no, a ir yo a la pero déjeme que no le a ver déjeme que yo puntualice sobre cosas bueno, que usted lo dijo lo escucho este gobierno este gobierno tomó más deuda que el gobierno de Macri y que el de Cristina ¿eh? 138.000 tomó deuda del Fondo Monetario Internacional. está eh, diciendo una mentira está diciendo datos falso. bueno después lo comprobará después lo verá chequeado bueno ojalá tomó deuda del Fondo Monetario Internacional tomó deuda en forma y pagó falso. parte de la deuda con esa falso con, bueno reprogramó un acuerdo que traía Macri del 2018 sí. y, con, y con eso pagó deuda no es más con se, eso y renovó y se el funcionamiento mil del de programa de así que Hablar de una deuda de 45 mil millones de dólares, que está bien, es uno de los problemas. Como, como, eh, suena a pero Macri. Eh, no, y, no, pero, pero ¿y por qué no hacer autocrítica? De, de, lo mal, de, de todos estos datos que son de mala gestión. Pero, pero Luis, ¿cómo no, voy a, ¿cómo no voy a hacer, digamos, autocrítica? De hecho, a lo largo de la campaña, digamos, varias veces he planteado disculpas por errores propios y por errores ajenos. Ahora. Lo que usted dice tiene... La sequía tiene razón, yo le estoy diciendo que usted tiene razón sobre la sequía. Ahora, Pero, la... y, pero sabía que venía. Pero ¿Le puedo contestar o va, si va no, si a editorializar todo el tiempo usted, me dice cuando termina no, y después le contesto? Estoy conversando, no estoy... Pero dele, eh, dele. En primer lugar, la sequía representaba, en términos de tamaño, el 50% de las exportaciones agrícolas argentinas, ¿sí? Y el complejo agroindustrial argentino es el motor más fuerte de las exportaciones. En el medio, Argentina tiene además un programa con el FMI en el que este año había 12.360 millones de dólares de vencimientos de la deuda que tomó Macri, esa que el propio FMI va a investigar ahora. Eh, Sí, no me hagas así porque sí. No, perfecto. No, bueno, pero si me hace así con la cabecita. No. Si lo que quiere es ponerme nervioso, no lo va a lograr, Luis. Pero, eh, tengo una Sergio, paz. Le estoy... eh, la verdad es que si pero hay algo estoy... que tengo le es no, una ¿cómo paz voy a hacer enorme. No me la cabecita, le estoy, diciendo... yo, lo, lo, que estoy le, sigue... lo que le pido estoy es que, lo que sea dice. respetuoso. Pero soy respetuoso, eh, le estoy... Entonces, estoy siguiendo la conversación. Bien. Al contrario. Bueno, entonces, me parece que soslayar el impacto sobre las reservas, sobre el financiamiento de la Argentina. Con el agravante del impacto que tenían este año los vencimientos, 21.000 millones sequía, 12.400 millones deuda con el FMI. Digamos, soslayar en una economía con sequía y que consume más dólares de los que genera ese dato es cuanto menos eh, subestimar un enorme problema que tuvo la economía argentina. ¿Puedo seguir preguntando? Respecto. No, no, eh, pensé que terminaba. Respecto de lo que usted me dijo del FMI, yo le voy a mandar mañana los documentos para que usted los muestre en su programa de todos los días. El Prior Action, que son las condiciones prioritarias que pone el FMI para realizar un desembolso. En el Prior Action está establecida la devaluación del 20% por parte del FMI, que no arrancó pidiendo el 20%, arrancó primero pidiendo el 100%. Después el 60, después el 40 y después el 20. Le recuerdo que la negociación empezó en abril y terminó en agosto. Lo, lo escuché. Lo, eh, le pregunto: ¿la, eh, la sequía es, es, es aceptable lo que usted dice? ¿La sequía? Ya sabían que venía una sequía, no, no de esa magnitud. ¿No lo deberían haber previsto? No. Un hecho, una catástrofe natural, digamos, salvo que usted tenga la bola mágica. No se prevé, sucede. Digamos. Es como las inundaciones. Sabían que días? venía una sequía, no de esa magnitud. No, claramente, lo sabían. Si yo lo escuché decir a usted que claramente, venía una sequía. Claramente representaba el 20% de lo que ter mm. terminó representando, según el primer informe mm. de la Bolsa de Comercio de Rosario, para no tomar datos de. Porque si tomo datos del INTA, el INTA, cuando eh, a veces es prestigioso, a veces no es prestigioso. Yo no, no lo pongo en mi boca. ¿eh? Si lo escuché, si yo no yo creo que es prestigioso. Bueno, mm. entonces. Los datos del INTA, digamos, reflejaban lo mismo. Bueno, hubo que convivir sin frenar la actividad, sin generar un solo despido, sin generar una sola situación de freno a la industria, pero en el medio hubo que administrar. Eh, sobre el FMI, yo lo escuché decir que, que el FMI no le imponía nada. Después lo escuché decir que le quería imponer una devaluación del 60% y que usted consiguió que no le eh, pusieran una devaluación del 20%. Sigo hablando del fondo. En un momento usted dijo, los técnicos del fondo no querían que sigamos eh, desarrollando el gasoducto. Perdón, y yo la información que recogí de periodistas, colegas y de informes del propio fondo, dicen completamente lo contrario. Que el fondo quería, si usted quiere, le pongo las notas que fueron no, publicadas. No le voy a mandar en la los Nación, documentos de diciembre. Bueno, en La Nación, en mejor. Bloomberg... Bueno, Yo le voy a mandar los documentos de diciembre. Que el es fondo mejor, siempre estuvo de acuerdo. Cuando el con fondo el pedía bajar la inversión pública Macri, de hecho lo hizo. En el 2018, cuando él cierra el acuerdo con el fondo. ¿Del baja... gasoducto estoy hablando? No, el gasoducto no lo hizo Macri, a pesar de que no, tuvo no, cuatro no, años no. para hacerlo. Pero gasoducto discúlpeme. Dice que, lo, que, me deja que el que fondo le pidió que no siguiera con el gasoducto. ¿Me voy a dejar hablar o va a hablar usted, Luis? Pero pre le preciso la pregunta. Bueno, para que quede claro, en el 2018-19, ¿sí? Cuando Macri cierra el acuerdo con el fondo, baja de 1.6 a 0.4 del PBI la inversión pública. Básicamente por pedido del FMI. O sea, ¿qué le dicen a usted? Deje de gastar en obra pública. ¿Sí? En el documento 2022 planteaban que bajáramos la inversión pública de 1.6 a 0.4 de vuelta. Nosotros lo rechazamos. Porque dentro de ese 1,6 estaba la inversión en el gasoducto. Les recuerdo que el gasoducto se financió básicamente con recaudación de impuesto país y recaudación del aporte solidario. Entonces, de alguna manera, cuando a usted le dicen baje a 0,4 la inversión pública, lo que le están pidiendo es que frene el gasoducto. Le voy a hacer la pregunta directa para que no se malinterprete. ¿Algún técnico del fondo le sí. dijo no siga con el gasoducto, sí. no con la con sí. el gasoducto? Sí, y están y, los documentos. ¿Y está documentado? Sí, señor. Bueno, eh, porque hay documentos publicados no por hay el fondo. Don, el bueno, único documento que está publicado del fondo que lo publica un periodista. elogia la publicación del gasoducto es el de marzo. Que dice Argentina decidió avanzar con el gasoducto. Esto. Eso lo puso la parte Argentina. Ni siquiera se tomó el trabajo de leer el documento. No, Luis no. le aconsejo que lo lea, sí, sí. porque le va a ser además no. enriquecedor. Igual más... A, yo le digo, yo el problema no soy yo. yo no, 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 ]ando. pero es que usted, no usted cuando soy, no. lo repite, pero, pero, no. por ahí hay gente bueno, que en su casa lo está, lo la agarra bien, desatendida no. y entonces no, no le permite. La está muy atenta. Vamos a ver. La gente no está muy atenta. Yo sí, no claro, pero no. si usted afirma algo sin veracidad, cito, la gente está atenta y se puede confundir... Hay uno de Bloomberg, otro de CNN, otro de La Nación, de Rafael Matius. ¿Me pones alguno de esos, por favor, Matías? Bloomberg, los documentos del Fondo Monetario que contraís en la versión de Massa sobre el gasoducto. El, el, documento de que, el documento que presenta es el documento donde la parte argentina pone lo del fondo. Entonces dice que Bloomberg miente, que, que yo lo que digo es que el documento y se los voy bueno. a mandar para que ahora lo que le voy a pedir es que sí. los muestre después. Bueno, eh, están que está, los muestre. Lo, no, lo porque me, pero, parece mire, que, me parece que es uno, justo. Uno, uno de los temas me parece sobre, que es justo porque, me parece bien. ¿sabe yo lo que voy pasa a, mostrar. a Luis, no tiene necesidad usted de pedirme no. porque eso eso yo era lo mismo que hacía. En en confíe entonces. Yo, yo confío confíe en que porque se yo, los voy a mandar y usted por, los por, va a mostrar, pero está bueno que los muestre lo hago. Sí. Confíe porque yo. Eh, perdón. Entonces, ponelo de la nación, por favor, y lo de CNN, porque si no parece un invento mío y no me gustaría que no eh, que, que esto estuviera, que esto fuera malinterpretado. interpretado. Ponelo, Matías, por favor. ¿Eh? Ahí estamos. ¿Mm? Yo entiendo que eh, ningún periodista, ni de Bloomberg, ni, ni no, de la nación. No. Por supuesto, lo que reflejan es el documento de acuerdo del mes de marzo, donde la parte argentina lo pide. Mm. Pero bueno, mm. está bien que en todo caso usted después lo muestre. Mm. Bueno, ¿por qué si no pudo revertir? Acá está, el fondo dijo que el asunto Néstor Kirchner era prioritario y había pedido acelerar las inversiones. 13 de julio del 23. Yo le voy a mandar el de diciembre del 22. Pero usted se lo dijo en una nota a Novarecio sí. hace un rato y por supuesto no a decir. En anterior. diciembre del 22. Y esto no lo. Esto en no diciembre, lo, diciembre ¿no? del 22, mm. el fondo quiso que lo paremos y yo le dije mm. que no. Mm. Le, le vuelvo a reiterar por si no entendió. Diciembre del 22 Entendí. contra julio ¿Y del ¿y por qué 23. ¿Qué insistió con eso? ¿Que el, ¿Con el, el gasoducto? Con no, porque nos cambia de el Yo estoy de acuerdo con el gasoducto. Es todo el mundo. Bueno, buenísimo. 10 meses tarda? Estuvo cuatro años parado en el gobierno anterior, estuvo tres años parado en este gobierno, diez meses y cambiamos la ecuación energética mm. de la Argentina. Que yo sé que es aburrido, pero no, no, que de no. alguna manera sabe qué nos permite que el año que viene Argentina pase a tener de siete mil millones de dólares de saldo deficitario en la matriz energética como tuvimos en el 2022, siete mil millones de dólares de saldo superavitario en el 2024. Mm. Tenemos, gracias a Dios, en la previsión el crecimiento del sector agro, casi 24 mil millones de dólares, el crecimiento del sector energético, más de 7 mil millones de dólares, el crecimiento del sector minero, que va a rondar los 11 mil millones de dólares, y eso de alguna manera, así como este año para la Argentina jugó en debilidad en términos de consolidación de reservas, en términos de apreciación o depreciación de moneda, el año que viene va a ser un gran consolidador de la cuenta comercial argentina, que es uno de los dos grandes temas a mirar. Eh, eh, Sergio, en 2019, yo creo que tuve oportunidad de entrevistarte una vez en 2019, y vos hablabas, a mi entender, con, con razón en ese momento, porque yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, obviamente que la gente haga lo que tenga que hacer en la campaña, de la campaña al miedo. Vos decías, el gobierno de entonces, de Macri, hace una campaña del miedo diciendo que si ganamos nosotros, van a perder los derechos de... Oh, de van a, y si me permitís a mí, obviamente esto es informativo y deductivo, lo mismo estás haciendo vos. Eh, el miedo con el tema del boleto. Si, si, a ver, lo, lo que hiciste con el boleto, yo tengo dos cosas para decirte. Uno fue, fuera de, fue en el medio de la veda electoral. Y la acordada de la Cámara Nacional Electoral dice que no se puede hacer. Con mi ley el boleto 800. No lo estoy defendiendo a mi ley, eh. por ahí mi ley lo pone, no sé, 3.500 y habrá que discutirlo. Eh, eh, con mi ley 800, la, eh, la, nafta con, la nafta con mi ley 800 también, los trenes con mi ley 1100, las tarifas de trenes con masa 56. Yo, yo te lo digo respetuosamente. Puedo hacer, puedo hacer una... Para mí eso es campaña al miedo. Bueno, en primer lugar. Eh... Lo que a mí me parece, respecto de lo de la tarifa de los trenes y de la tarifa de los colectivos, no lo hice yo, lo hizo el ministro de Transporte. Lamento que todo me lo endoses a mí, pero bueno, es parte de esta dinámica de tratar de construir todo el tiempo, demonios. Pero al margen de ¿Vos eso. Sos, vos sos. No, yo vos soy sos, ministro de un área. Hay 21 otras áreas que no. ¿Te escuché decir pero, que lo ordenaste decir una ministra y un ministro, a Victoria Trozapal, le ordenaste algo? Bueno, sos un sos primus inter pares. Sí, porque ahí soy el que paga. Acá no soy el que paga. Porque. La diferencia bueno. es que acá lo que se estaba ¿Qué habilitando. Mal la campaña, el miedo de tu ministro de Transporte. Acá, acá lo que estoy habilitando es un mecanismo para que la gente diga si quiere o no el subsidio. ¿sí? Ah, es lo, acuerdo, el entonces, lo que hizo el ministro de Transporte. No, pero sí me parece importante, en todo caso, que la campaña sea esclarecedora. Yo escuché en la entrevista que tan, eh, digamos, ...que tuviste el fin de semana pasado con mi ley. la iba a calificar, pero no la voy a calificar. No, claro, porque tenés que eh, calificar a todas las entrevistas... Sí, por eso. ...que le hice. Por te eso. habrá gustado la que, la que le dije un montón de cosas... y. Con pero la ahí la Patricia verías... candidata todavía. Pero no mm. importa. Eh, lo que te quiero decir es lo siguiente. Eh, ¿1.100 va a valer el boleto de tren sin subsidio? Es un dato de la realidad. ¿800 pesos liberando el precio de la nafta... ...como dijo mi ley en tu programa... Es un dato de la realidad. O sea, vos podés decir. Yo te puedo hacer no una me... pregunta, si sos presidente, sí. ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir manteniendo los boletos y la nafta a un precio escandalosamente ridículo en el mundo que genera más inflación, que distribuye más la riqueza? Porque ¿sabés a quién está subsidiando? Al decir más alto que tiene autos. Y estás empobreciendo más a los que no tienen auto ni pueden poner en asteroides. ¿Vas cosa? a seguir con eso? ¿Te puedo decir una cosa? Yo vi el tweet de Kachanowski, supongo que te referís a eso. No, no, no. Ah, no, lo, no. Es una mirada muy chiquitita. Te estás olvidando de tres temas más cuando hablas del tema del de peso de los combustibles. Uh -huh. Primero te quiero contar, el 23,9% ¿sí? de los costos económicos de nuestras pymes están en logística. 23,9% 18% en el caso de Chile, 9,5% en el caso de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que liberar el precio de la nafta es destruir la competitividad de nuestros comercios y de nuestras y No ciudades. de la noche a la mañana, ¿Puedo... ¿no? De la bueno, noche. No, 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 sí, la liberación representa eso. No, eh, eh. La, la liberación representa eso. Ahora te pido que me dejes terminar sí. mi idea. ¿Y en si segundo lugar, diciendo ¿qué vas en a hacer? Segundo lugar, bueno. Por eso, en segundo lugar te estás olvidando del peso en el transporte público. Ya con subsidio, digamos, con eliminación de subsidio como plantea mi ley, el tren pasaría de costar 56 a costar 1.100 y el colectivo pasaría de costar 65 a costar 700. Sí. Imagínate si además le liberas el precio del combustible, ¿cuánto pagaría la gente el combustible? Y en tercer lugar, Yo no se lo el quiero, otro gran tema eh, eh, yo creo que hay que eh, apuntar a una política donde deban bajar los subsidios, porque cada vez se está empobreciendo más en a la gente. Lugar, en tercer lugar... Le da mucho subsidio, pero le empobrece cada vez más con la inflación. En tercer lugar, esa es una mirada tuya, yo creo que la gente sí, sí. sería más pobre si pagara 1.100 pesos el tren, si pagara 65, en lugar de 65, 700 mangos el colectivo, o 800 mangos el litro de nafta. Yo creo que pero cada te vez quiero más decir pobre con una con la política económica entera. pero una te una cosa. ¿Me vas a, no, no, no. ¿Me, ¿Me invitaste para escucharme o me invitaste para interrumpirme? Eh, para, para conversar y, y bueno, para decirte lo que pienso cuando vos decís una cosa que creo que no tiene ni pero, tonizón, que pero. En realidad el rol del periodista es preguntarle al entrevistado y después que el entrevistado conteste, ¿no? ¿Cómo pero no? bueno, yo, no importa. Yo, muchas gracias. Tengamos, tengamos, tengamos yo, la tarea que los vos consejos. quieras, es tu programa, es tu sí, casa, sí. me parece muy bien. Eh, y me parece además que digamos contarle a la gente que en lugar de pagar 65 pesos el boleto de colectivo lo va a pagar 700, que en lugar de pagar, digamos, el boleto de tren 60 mangos lo va a pagar 1100, que en lugar de pagar el litro de nafta 350 mangos lo va a pagar 800, es decirle la verdad, ni más ni menos que eso. ¿Y qué vas la a hacer vos idea cuando decías, la... si ganás, ¿qué vas a hacer? Pero además vos? ¿Vas me faltó, a bajar los me faltó o no? Me falta una cosa. Bueno, pero sí me qué vas a hacer porque vos, sí, también terminar, bueno, sí, sí, porque digamos cada vez que arranco una respuesta me interrumpís es muy difícil dialogar así. Está bueno escuchar al otro también, Luis, no Te estoy solo hablar uno. Muy detenidamente. Eh, me parece además muy importante que se entienda que hay una cuarta pata en el tema combustibles. Comparan a países como Uruguay, por ejemplo, que no tiene petróleo, como Paraguay, que no tiene petróleo. ¿Sí? No podés comparar con el que no tiene petróleo, precisamente porque Argentina tiene la cuarta reserva mundial de shale oil y tiene además cuencas petroleras, y de alguna manera lo que haces es aplicar parte del recurso a tu competitividad económica. O sea, yo no quiero que en la Argentina, digamos, los argentinos, además de tener internacionalizado Digamos, el costo logístico, tengan internacionalizado el insumo del que somos dueños. Pero eso tiene que ver con una visión de país. Yo creo en el desarrollo, digamos, a partir de darle competitividad a nuestras empresas, que la, per, que la perderían si de alguna manera se encuentran con la dificultad de que el barril de petróleo lo pagan lo mismo que aquellos que no tienen petróleo. Es simplemente eso. Oye, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vas a apuntar si sos presidente? A bajar los subsidios? ¿Hay sí, transporte? Sí, como hice en el último año en el subsidio a la luz. Ahora, también le quiero contar a la gente: la eliminación total de subsidios de luz y gas que plantea mi ley representa que en la boleta de la casa de un jubilado, la boleta de luz pase de 2.400 pesos a 7.000 pesos. La boleta de gas de un trabajador de Córdoba pase de 1600 pesos a 4000 pesos. Entonces, si nosotros queremos recuperar ingreso en la Argentina, tenemos que gradualmente ir por un lado reduciendo subsidios, pero por otro lado mirando que aquellos que lo necesitan lo tengan mientras baja la inflación. Básicamente porque ¿Por el desafío es el desafío es construir un país de desarrollo con inclusión, no un país para cuatro millones de personas. Está... Porque en la lógica de liberemos todo... Hay 4 millones que quedan adentro y 41 millones que quedan afuera. Yo quiero un país con 45 millones sí. adentro. Yo, yo no sé qué opinará mi ley. Me importa en el sentido de No, bueno, pero el ciudadano. tema de la liberación no, de precios sí. y eso. Yo no, te están cambiando el vaso de agua. No sé cómo Yo te digo, yo, yo creo que sería una locura. No soy economista, pero sería una bomba eh, liberar el precio un día para el otro, como sería una bomba sacar todos los planes sociales pero un no día para pasado, el otro. El pasado no se lo preguntaste cuando dijo si liberemos. No, no se lo preguntaste. Te, dijo liberemos los precios digo, de los combustibles. Los dirigentes que están en campaña tienen un pequeño problema. No, no, yo dejás, lo vi el programa tiene, entero, no, ¿eh? Tienen lo un pequeño vi problema. El, pro, el programa, programa Luis. No, tiene. a mí no me cortaron nada. Bueno, lo Te cortan los comisarios. No, por, te pasó no, más de una vez, no Sergio? tengo comisarios políticos. Pero no hay mira Mirá, de después hecho, te voy a mandar las notas. espera yo, yo te voy a. Vos me mandaste a hacerlo de ahora y yo te voy a mandar hacer otra vez. Te voy a pasar la, las entrevistas que le hice Javier Milei en otras la circunstancias. La última también, todas. Bueno. Y compararlas con las anteriores. Y vos, por favor, tomate el trabajo así me haces Yo las voy a ver las dos. Di, dale, so, vamos, es, vamos. Es más, la última la vi. Sí. Entera. Sí. Me parece muy bien, eh, me parece muy bien. Está y, es invito a la gente a que la vea para ver si le preguntaste sí, si sí, qué significaba sí. la liberación de combustible. Bueno, pero la gente ve todo. 800 mangos se va la nafta, más 800. Ve, las mangos nafta, Majul. Sergio, 800. ve las La gente no ¿te lo puede de la entrevista pagar. de en la cornisa cuando la hablaste gente no de los lo puede niokis, pagar, hay que salir de del real, microclima, todo de la gente. Hay que salir del sí. microclima, bueno, por eso 800 salgamos, mangos el litro de nafta. Salgamos del microclima eso propone. Y del miedo. está bien. 1100 mangos el boleto del tren. 700 mm. mangos el boleto sí. de colectivo, mm. el doble Hablemos la de tu, factura de, de gas. Gobierno. Mi gobierno, mi Hablemos. gobierno Hablemos. No, pero hablar, revalúa moneda sobre la base del aumento de exportaciones. Está devaluando. Y eso empieza. ¿Revalúa moneda tu gobierno? Mi gobierno va a revaluar moneda ah, sobre la base de ah, del que... aumento de exportaciones sí. Sí. y sobre la base sí. del desarrollo de un programa que incluye, entre otras cosas, ¿Eh? la eliminación de impuestos. Internos a todas las empresas exportadoras de Argentina por el incremental de exportaciones. O sea, de... la PYME argentina que hoy exporta 13.600 millones de dólares, por todo lo que se exporte por arriba de esos 13.600 millones de dólares, va a pagar de impuestos internos cero. Cero. ¿Por qué? Básicamente porque eso nos va a dar fortaleza en el volumen de exportaciones. ¿Te, te voy a dar un dato más? Sí, sí, cómo no. La exportación de producto primario representa $550 dólares promedio la tonelada. La exportación de producto elaborado PYME representa $2.680 dólares la tonelada. ¿Por qué estamos tan obsesionados con, con exportaciones de valor agregado? Argentina exporta a un valor promedio de 570, la de 570 dólares la tonelada. No agregado. Exporta a un valor de 1.100 dólares la tonelada. Entonces, y ahí hay un desfasaje. Ese desfasaje te lleva a que los ciclos donde se termina o devaluando la moneda o endeudándote de manera mega, son ciclos que se repiten. De la única forma que se resuelve es sobre la base de un agresivo programa exportador que además incluya un cambio en el sistema de ¿Eh? trabajo de los embajadores. Ascenso asociado al éxito en la apertura de nuevos mercados para nuestras empresas. Después me haceme acordar que te bueno, me voy a acordar yo de preguntarte sobre planes sociales porque vi que tenías una cosa interesante ahí, para que no crea que todo es. Pero yo te quiero ser más sincero todavía. Yo conocí un masa que era no sé cómo decírtelo, que no tenía políticas y medidas populistas. Y yo desde que asumiste estoy viendo un masa diferente. El que, ¿Cuál el que bajó 40% no. el gasto? Eh, perdóname. No, pero ¿Cuál el no, que bajó no, 40%? Terminar. No, no, esta no. vez no te quiero dejar terminar. Eh, pero 40%, tengo, tengo que poner 40, 40 de caída del gasto real entre agosto y diciembre, 14% de caída del gasto okay. real a lo largo de este año. Mm. Digamos, ese no, el que el, no, que, no, el del que plan, ordenó las cuentas. El del plan platita que no, genera más inflación. No, Luis, mm. ahí lo que estás haciendo mm. es ignorando una situación es, que es te, que el te programa, te programa de mejora de ingreso. Estaba previsto para mayo. Uh -huh. El acuerdo del fondo era en abril. El acuerdo. Porque además te estás olvidando de una cosa que me parece muy importante. No me dejas preguntar Entre abril... de dónde quiero no, ir porque al fondo. Esto de la me cuestión. parece muy importante. Entre abril y agosto hubo un gran tour de economistas argentinos planteándole al fondo que nos bajaran la palanca. Se lo hicieron a Alfonsín en su momento. Te escuché decirlo. Si... No. A mí me parece que los, que los funcionarios del fondo le deben dar. Lo contaron, lo contaron bola, inclusive ¿no? cuando estaban peleados los economistas sí, es que, de la sí. Libertad Avanza y los uh -huh. economistas de Juntos por el Cambio. Lo los economistas Millet, ¿no? de la Libertad Avanza sí. y el propio Miley confesaron que los economistas sí. de Juntos por el Cambio le pidieron hacer un pacto Pero para pedirle al fondo Argentina. dándole bola a. El fondo es un organismo, sí, claro, Bien. es un organismo que tiene mucho de política. De hecho, cuatro meses. ¿Por qué? Porque muchos decían. Que hagan el ajuste ahora, así mm. no lo tenemos que hacer nosotros. Que hagan el ajuste ahora, que devalúen ahora, sin importarle a bueno, la gente. ¿Devaluaste vos finalmente? 20%. Sí. 100 pedían. Sí. 100. 100 pedían. Pero devaluaste. cinco veces más. Uh -huh. Sí, claro. Uh -huh. 20%. Y pasó el a fondo en cinco minutos. Claro. Imagínate cuando Porque dicen unificación cambiaria en un día. No, no. ¿Sabés qué es eso? Pero, jamás digo en un pero día. no se lo preguntaste a mi ley el pero, domingo oh, pasado que dijo: la... Vamos a unificación cambiar en un día. Un, un, que la gente sepa que es otras entrevistas 100% que de devaluación. Sí. Que la gente lo sepa. Es 100% de devaluación. ¿Te Hay la que contárselo Sergio, a la no gente. No, la pregunta y no está bueno. la pregunta. Okay. Bueno, yo te digo la percepción que tengo yo. Te, te, tomaste medidas populistas. Y la única manera que tiene el que tiene dudas, ¿eh? yo creo que hay mucha gente con dudas sobre mi ley y sobre vos también, sobre vos y sobre mi ley. Para sacarnos esas dudas, decime qué es lo que vas a hacer concretamente. A ver, por ejemplo, ministro, no, ¿cuánto no, no. tiempo tengo? Eh, si me si me contestas cosas. Tu que pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo? El, el tiempo que tengas, pero con nombre y apellido. Muy bien. No, ¿Quién va a ser tu de avisión, ministro? No, Economía. Cargo, cargo yo no reparto como bueno, caramelo. No se lo preguntaste o sea, lo a mí, tampoco. Decir, pero no pero se sí, lo preguntaste. No, no te 20 dijo 20 nada. Veces, no, no, no. Si si Mira el programa si cuando te termine, pero ministro. te voy a decir no, algo. Perdón. Ministro de Economía, jefe de gabinete, ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Seguridad, Ministro de Salud, Ministro de Educación, Presidente de la Cámara de Diputados. ¿Sabés por qué? Porque eso va a dar el perfil buenísimo, de tu gobierno. Buenísimo. No te voy a hacer un reparto de cargos, ¿sí? Porque ¿Y me cómo parece. Creerte? No, si lo no, mismo es Fernández, Cristina y vos cuando eran, cuando eran una alianza. No, pero te voy a hacer nombres, es más fácil. Por favor. Me parece que es mucho más fácil. Bueno. ¿Vos querés saber si hay gente que hoy no es parte de mi espacio político y va a ser parte de mi gobierno? Mm. Sí. Aún aquellos que hoy están planteados en posiciones absolutamente neutrales, por llamarlo de alguna Cristina manera. Va parte, cr ¿Cristina no, va a ser parte Cristina, de tu Cristina, gobierno? Cristina, primero, deja la función pública. ¿Sí? No, deja de ser Claramente. senadora, pero. No, deja de ser sí. vicepresidenta, no es senadora, pero deja de ser vicepresidenta y no va a tener cargo público. No va a tener mucha influencia. No, no, vos te equivocás. ¿Sabés en qué te equivocás? ¿Vos es que no va a tener influencia? No, el presidente no se que, que no se va a meter su, ni, ni en nada. Como no se metió en todo este año de trabajo mío en el ministerio, Luis. No te equivoques. Pero Sergio hizo no un te acuerdo equivoques con vos para que seas el candidato. No te equivoques, Luis. ¿Cómo? No, estás equivocado. Estás pero Lo dijo ella, está. mi candidato era guado de Pedro, terminamos aceptando Los gobernadores y la CGT me propusieron a mí bueno. y terminaron aceptando otro candidato. Eso es lo primero. Parte de un acuerdo. No está mal, pero es una quizás no me gusta a mí, pero es un acuerdo. Pero te voy a decir una cosa más, ¿sí? Eh, a mí me parece que en esa cosa que vos decís, yo conocí a un masa republicano. No, no, ¿te republicano olvidás, no, no. Te olvidas no de algunas cosas, ¿sí? Uh -huh. Autor de la ley de extinción de dominio, ¿sabés quién es? Vos, sí, sí. Hubo muchos proyectos. Eh, pero no, no, no. Uno, tu, uno fue eh, no, tuyo. No, 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 no. Autor de la ley de extinción de dominio que rige en la Argentina, ¿sabés quién es? H Hubo muchos proyectos, pero uno fue tuyo. No, no, no. La ley, la ley, ya es ley. ¿De quién es la ley? Si, si, si me lo preguntás a mí, serás vos. Bueno... Eh, autor en la Argentina sí, me del proyecto de ley que establecía el delito de corrupción mm. que en el Senado Patricia Bullrich frenó. Pero está hablando ¿Sabés de, economía, quién es? ¿Eh? de economía, está hablando bueno, eh, ahora. Porque si me, No, me, pero me... es que cuando te hablo de, no. te hablo de un tema me cambias al otro, cuando te hablo bueno. del otro me cambias al otro. A Entonces, sí. mi... Está bien, vamos va, va a cuestiones concretas. ¿Qué posiciones tenés sobre Israel? Porque déjame decirte, tu reposteo de Yerlín me pareció insuficiente.

Ol, olvidémonos de mi ley no cuál es pero tu es que no le dijiste concreta? nada el domingo y me parece su... grave no. ¿Sabés por qué no porque podé, yo fui claro no podés responder fui el primero una... en condenar mm. el atentado terrorista de jamás mm. fui el primero en ir al acto de la daia okay. fui el primero en manifestar mi opinión a la comunidad y fui además y qué te pareció la posición tu... de la cancillería horrible y por eso integrás. horrible y por eso digamos claramente tengo una mirada distinta en muchos temas de política exterior, con la diferencia de que desde el 10 de diciembre sabes quién va a ser el presidente, yo. Y el que decía esas cosas, yo. En el debate, cuando todavía no había aparecido el tema este, yo planteé, y te invito a que lo busques en los archivos, si te gusta revisar archivos, fui el único meses. que planteé, fui el único que planteé, poner desde el 10 de diciembre a jamás como organización terrorista. Ninguno de los otros candidatos se expresó. En ese momento nadie dijo nada. Mm. Nadie. Pero no es una cuestión nadie. de... Nadie. No, pero me parece importante no porque una hay una pero cosa yo te pregunto de tratar... ahora. Te pregunto ahora. A ver. Bueno, te estoy contestando. Vos creés... Pero en paralelo. Bueno, de... En paralelo. Pero... La pregunta es, ¿por qué no lo hiciste con el resto? Pero, La misma ve... pregunta. Porque te mandan recortes. ¿Por qué no, ¿otra vez? lo ¿Te mandan vi recor... Sergio. No me obligue a contarle a la audiencia eh? que la vi entera y te la mandé. Sí, la atención, revista. Revista. No, te qued... no, no queda bien para un candidato a presidente. Te lo digo cariñosamente. Pasemos a otro tema. Eh, el, el, ¿Por qué? Porque, ¿No, te, no, ¿No conviene eh, hablar de Hamas? No, no. conviene sí. decir que la puse como organización? Eh, te eh, lo estoy planteando yo. ¿No que conviene estoy, contar sí. que fui el único candidato sí. a presidente que, que fue al acto de yo. la Daya? Eh, ¿Que se sacó la foto con los argentinos que son rehenes? Pero, pon, ¿No conviene eso? ¿Pondrías en la mano.? O sea, vos estás en contra, o estás eh, a favor del juicio político, a mi entender, eh, amañado, caprichoso, que le están haciendo la corte. Tus aliados de Unión por la Patria, ¿cuál es tu posición concreta? Hay dos Sergio. juicios políticos planteados. Uno sí. de la coalición cívica que no es aliado mío. Sí, eh, pero que no, pero que no está, no, está en, no, no sí, está es, ¿Es el que está en tratamiento? Sí, pe, sí, pero no. Es el que va a dictamen. Pero en las acciones Luis. No, no, va. Es el que va a dictamen. Es uno de la coalición Poneme. cívica que Sí. El... Pe, pe, no, contra... pero. Sí. Sí, háblame del otro, háblame del otro, si El de, de, de la coalición cívica no querés Pero, hablar. La coalición cívica, como decís vos, me parece que ya está, así como vos calificás a Cristina, que ya está fuera de la función pública, y la coalición cívica ya está fuera del debate del balotaje. Volvamos ahora. No, es parte de la fuerza política, de una fuerza sí. política de Juntos por el Cambio, sí. integra un interbloque. Sí. Pero además te voy a decir algo, para que quede claro, planteé donde tenía que plantear que los legisladores no mezclaran el tema del juicio político con la corte Está con el proceso electoral por una razón muy simple además mm. porque mi mirada sobre la política judicial tiene una parte que nadie discute pero que a mí sí me interesa discutir y te voy a decir cuál es puedo sí sí no porque ya me ibas a interrumpir no no es que no me responde la pregunta ¿Sí? pero... Te respondí que le pedí a los legisladores, donde le tenía que pedir el jueves y viernes que no sin... lo mezclaran con el proceso electoral. Sí que no, pero estás ah. en contra del proceso de juicio político contra esta corte el... o a favor? No, 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 pará, no lo conozco, no leí ni siquiera los planteos. No es un tema, es un tema del poder legislativo. Debería... Cuando te conviene Independencia de poderes. Cuando no te conviene, hay que amañar los poderes uno con el otro. No es así. Debería, Pero al margen de deberías eso. Deberías conocerla porque soy el candidato a de presidente. Es el, por el, supuesto. Es después, muy serio. Después del 19 de noviembre, sí. no solamente eso. Digamos, no solo voy a ponerme a leer los fundamentos, sino que además voy a plantear algo un poquito más profundo, que no es parte del debate del microclima, de eh, la política chiquitita, eh, sí. sino que hace a la vida de la gente. 11 años. Un juicio de adopción. Te escuché. Me Cinco parece. años. Tremendo. Lentitud ¿Puedo tremenda. ¿Puedes terminar? Sí, cómo no, cómo no. Once no. años. te escuché en la nota con Navarrecio, por eso. Bueno, te pero ahora te lo estoy contando a vos y el público se renueva. Sí, sí puede terminar que se lo perfectamente. A la gente. Sí, sí. Gracias. Sí. De nada. Once años, un juicio de adopción. Cinco años, un juicio laboral. Cuatro años, una convocatoria. Once años, un amparo de una empresa de transporte para no. Permitir la competencia económica con otras empresas de transporte. Cinco años, expedientes de juicios donde el Estado tiene por recaudar 4.000 mil millones de dólares de impuestos no pagados. ¿Vos no crees que ese es un tema que hay que mirar? Sí, por supuesto que sí. Entonces, a mí, el tema que más me interesa mirar es el de la justicia al servicio de la gente. ¿Sabes por qué? Porque ustedes, digamos, de alguna manera. Después, cuando aparecen los hechos que nos conmueven como sociedad, los levantan y nos olvidamos de que todos los días nos encontramos con víctimas que conviven en el barrio, en la panadería, con el delincuente, con el violador, sobre... con el asesino. Tenés razón sobre eso. Más en, en un gobierno donde la seguridad ¿Puedo es... ¿Puedo terminar? ...desastre. ¿Puedo ¿Sí? terminar? ¿Cómo no? Eh, esa es tu opinión. Yo puedo mostrar que bajé 80% el delito en mi ciudad. Es más... Sí, digamos, pero ahora vas a tener que manejar un país. No, y planteé no. el mismo programa para las no. 150 ciudades de más de mil 140 ciudades de más de 50.000 habitantes de la Argentina. También... El no. mismo... El, también lo vi, me parece bien, me parece bien. No creo Luis, que sea completo porque cada del monitoreo... no se cada habla. vez que empiece a hablar me vas a interrumpir. No, no, sí. todavía no me contestaste si convalidás o no el juicio político en la Corte. Contesté, creo que lo convalidás. Dije, no, la, no, bueno. no, 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 mm. vos, digamos, de alguna manera es una, lo que pretendés es... un es, razonamiento mío. Eh, por eso, es tu razonamiento. El mío es no. El mío es pedí que este tema no forme parte de la agenda de disputa ahora porque además cambia la composición del Congreso. Ok, pero lo y están entonces haciendo. Hay, no. Vamos a ver, le pedí a las autoridades de la Cámara y de la Comisión que entiendan que este proceso es un proceso que no puede ser parte del debate electoral porque, entre otras cosas, la Corte, que es la pirámide de uno de los poderes, uh -huh. claramente no puede ser sujeta a una discusión okay. de política electoral. Máximo, ¿quién es parte de la coalición, sí o no, de tu coalición? Sí. Uh -huh. Eh, y por qué no no hace campaña, no va a ser presidente de la Cámara de Diputados? Primero eh, eso de que no hace campaña, cada uno hace campaña como quiere y como digamos se define en el comando de campaña. La campaña está definida en el marco de un proceso donde queremos que le quede clara la sociedad. ¿Quién va a ser el presidente desde el 10 de diciembre? Para que no haya confusiones, para que no haya este jueguito de quién va a gobernar. Viste que le está pasando mucho esto de Macri ley que va mi ley al gobierno, Macri al poder, claro. y está como muy instalado que mi ley va a ser un títere de Macri. Bueno, claro. nosotros no tenemos ese problema. El presidente voy a ser yo. Y entonces la campaña se centralizó en mí para que le quede claro a los argentinos que desde el 10 de diciembre, el sí. que tome las decisiones, el que impulse las medidas, el que tome además de alguna manera las riendas del Estado, sea yo. Una cosa es la campaña y otra cosa es la distribución de poder. ¿eh? No, es, no es un jueguito para mí. eh Para mí, ¿qué canciller vas a tener? No es un jueguito. No, por ¿Qué supuesto. ministro de Economía vas a tener? No es un jueguito. Por Va supuesto. a ser Rubinstein, que, que es parte de esta mala mala gestión en número fracasada bueno es una cosa va a ser este no sé Melconián que terminó de ser, bueno será otra cosa bueno pero vos fíjate eh, Melconian, este... Melconián por ejemplo Melconián un tipo respetable lo destrozaron en la campaña con los audios de las escuchas mm. que usaba el cargo en el Banco Nación para correr chicas y qué sé yo a veces me parece que. Te oí mencionarlo tenemos, yo cuando pasó eso tenemos, a vos también. Sí, no, dije, es más, dije sí, yo. Sí, no me Dije, sí, no sí. me importa ese tema. Yo lo respeto no me igual. Y lo como, nombraste. Como lo, técnico. Lo, lo, sí, sí, sí. Sí, sí, no me importa, yo sí. lo respeto. Así que me parece que de alguna manera uh -huh. eh, lo que hay que hacer es no andar haciendo reparto de caramelos. Viste, yo te veía el otro día que decía. Acuerdo. Macri, Garabano a Justicia, Fulanito no, no, a Salud... eso no eran los puntos del acuerdo. Bueno. ¿Viste mal? ¿Viste, eh, no, sí, ¿la decía, ¿la decía ¿la tantos entrevista? ministerios. Sí, la vi, ah. la vi varias veces. Ah, ah si ¿sí eh. podían formar parte o no del gobierno. Sí, sí. Y sí, bueno, pero se pregunta a todo el mundo eso. Pero ¿O no, no, no le preguntaste pregun a él. ¿Cómo que no? no le pregunté sino, si, no si podían formar parte nombre. del gobierno, Garabano. Ah, no. no respondió. Bueno, no, no, qué sé bueno. yo. Que, eh, puede responder, pero se lo preguntamos. A mí me interesa... A mí es que me interesa, por ejemplo, si vos pondrías las manos en el fuego por la inocencia de Cristina, en la causa en la que ya fue condenada, vialidad nacional. ¿Las pones? Yo... yo sí, no vos, tengo, Masa Yo no tengo la responsabilidad de poner las manos en el fuego por nadie. Y no las pongo por nadie. ¿Sí? ¿Te queda claro? Ahora, ¿crees ¿también que inocente? creo... ¿también ¿Crees que es inocente creo en esta causa? La define la justicia. Eso te iba a decir. Tampoco creo en los que se arrogan... ¿Sí? La facultad de un juez de decir cometió un delito antes de tiempo, usando de alguna manera el poder de influencia que pueden tener desde un medio o desde una banca. Creo que hay que dejar que la justicia condene o exonere y el derecho a la defensa. A todos, eh, a todos, absolutamente a todos. Yo creo que la, la misma tranquilidad tiene que tener en parques eólicos Macri, eh, porque si no... Entramos en un chiquero en el cual uno condena, el otro digamos, defiende y es todo absolutamente erróneo. Mm. Mira cómo vas a cambiar de... Porque te voy a pre preguntar cosas que vos dijiste que vas a hacer y que no es que yo las escuché, pero quiero que las amplíes, por favor. Porque si no te parece que cada cosa que escuché, yo cuando digo lo escuché, es que hice los deberes. No te estoy interrumpiendo. Decís que hay que transformar los programas sociales en empleo formal y protegido. ¿Cómo? Metí un decreto. Desde el primero de enero los programas sociales no están más en desarrollo social. Están en el Ministerio de Trabajo. Ese decreto ya salió publicado. Perdón, el primero Establece... enero de. Puedo contarlo. Pero ¿O... el primero de enero de, del año que viene, sí. de, del año que viene. Sí, sí. sí. Eso este... podemos conversar. Si no, si querés yo me quedo callado hasta que termine. Bueno, te... no. Me ah. gustaría que cuando me preguntás sí. algo me dejes. contestar. Pero no sabía si era el primero de enero atrás. No, o... solo me gustaría que me dejes contestar cuando me preguntás sí, sí. algo. Yo te voy a. Te voy a decir una cosa, mirá otras entrevistas oh, y mirá lo lo digo, la cantidad de veces lo 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 que lo me interrumpís, es pero muy vos, difícil. ¿Vos sos candidato te pasás mirando mis entrevistas? No, en no, ah, vi algunas bueno, para saber cómo, cómo podía ser la charla. Vamos a hablar, vamos a hablar en serio. Vi, dale. dale, vamos a hablar en serio y dejame hablar a mí entonces. los programas sociales en empleo formal y protegido. Te ¿Puedo escucho? contarlo? ¿O no? ¿Puedo contarlo? ¿O me vas a interrumpir? Primero de enero, 2022, todos los programas sociales pasan al Ministerio de Trabajo. Los trabajadores que son incorporados a empresas, 20, el salario 20, 20. forma parte, el salario social forma parte del total del salario, el Estado sigue poniendo el salario, el empleador paga la diferencia. El empleador no paga cargas sociales por ese trabajador que incorpora al mercado de trabajo. Mientras el trabajador no entra a una empresa, sigue teniendo el beneficio por un lado, del de programa social, pero la obligación del presentismo y la obligación de la capacitación laboral, además de participar de las bolsas de empleo de cada una de las gerencias de empleo local que tiene la Argentina. Okay. Esa es la síntesis del programa que planteamos. ¿Qué haces con Grabois, Pérsico, Menéndez, el chino Navarro eh, me, y toda esa enorme maquinaria de dirigentes que se generaron? Que se generaron tercerizando planes sociales. ¿Qué haces con ellos? Lo, lo, lo saca de la política. Pero yo le no estoy hablando al beneficiario del programa, uh -huh. no a los dirigentes. Lo que hagan los dirigentes es un problema de los dirigentes. Pero son parte de tu, de, de tu coalición. Pero yo me tengo que ocupar de la gente, coalición? no de los dirigentes. Uh -huh. Pero a ver, te pregunto: ¿Grabois es parte de tu fuerza política? Grabois hizo una primaria conmigo. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Ahora, te vuelvo a repetir. A mí lo que más me importa es que el tipo que hoy es beneficiario de un programa social entre al mercado de trabajo, tenga capacitación, tenga seguro de riesgo de trabajo, tenga derecho a la jubilación, pueda formalizarse en la economía. Los dirigentes, digamos, en todo caso será un problema de los dirigentes qué otro espacio expresan si esa gente vuelve al mercado de trabajo. ¿Vas a democratizar a, a, a las organizaciones sindicales? Porque yo hace muchos años que las conozco. Yo empecé haciendo periodismo mm, eh, eh, cubriendo organizaciones sindicales. Muy pocas tienen elecciones libres. Hay mucha patoteada. El caso de Roberto Varadel, por ejemplo. ¿No o Barrio un... Nuevo, ¿no? Sí, sí. Barrio Nuevo, sí, claro. Sí. El primero, sí, sí. Eh, bueno. Eh, en algún momento. Ahora eh, 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 iba a ser amigo de mi ley, después también fue amigo de mi. ¿Estuvo tuyo. en la campaña? Sí. No, no, conmigo. Ah, eran amigos. No, conmigo se dedica. Se peleó hace mucho tiempo. Hace mucho, pero eran mucho amigos tiempo. ustedes, junto con Graciela. No, Graciela, sí, yo sí. a Graciela. Sí. Digamos. De hecho, si sí, pudiera, sea. desde el 10 de diciembre, Graciela sí. es una persona que contaría Muy dentro el equipo, Juan Manuel Urtubey es alguien que contaría dentro Muy del equipo, convocaría mm. a los Pichetos, a los Monzó mm. de este mundo, sin miedo. Mm. Muy bien, ah, ah, estás dando nombres. Ah. Sí, pero no lugares. ¿En justicia? No voy a dar, no procurador, voy a andar repartiendo ¿Procurador jefe de los fiscales va a ir para investigar fuerte? Sí, pero el procurador tiene que ser alguien de la justicia, no alguien de la política. El procurador tiene que ser alguien que sea respetado en la justicia, Be, eh, no alguien de la no policía. No me des nombre, pero, eh, pero ¿por qué? Básicamente porque tiene que tener mucho conocimiento del funcionamiento del Ministerio Público, mucho más con la nueva ley del Ministerio Público, mm. que establece el grueso de la investigación en cabeza de los fiscales. Mm. Pero, Vos pero, sabés que el, hay un cambio de código que se de, viene llevando adelante, que, le que lo que hace es cambiar poder. el paradigma de investigación que hoy está en manos de los jueces a el poder de los fiscales ese cambio que se está dando ya en algunas provincias en términos de funcionamiento del poder judicial es un cambio de paradigma muy importante es una reforma de Rodolfo Urtubey en su momento que era senador uh -huh. y que de alguna manera uh -huh. cambia el funcionamiento sí. del poder judicial okay che, me están diciendo eh, alguien que me escribió que no está aprobada la ley de extinción de dominio ¿eh? no, y que sí. es un decreto eh... no uh -huh. decirle que el que te escribió que dentro de dos minutos le voy a pedir a la diputada Camaño ¿Está que mande en vigencia? la ley. Sí. ¿Está en vigencia? Sí. Bueno. No, eh, porque, eh, eh, ¿Cómo y cuándo vas a levantar el cepo? Sí. El cepo lo vamos a levantar cuando termine el ejercicio 2024 y tengamos la suficiente cantidad de reserva de dólares como para que el flujo de comercio sea libre y no tengamos estrés frente a nuestras reservas, sobre todo porque además hay un dato bueno. 24 el decís, año que, que viene, no, no te quiero interrumpir. Fin del 2024. Fin del 2024. Sobre todo porque el año que viene es un año bueno en términos de que las exportaciones pueden ser muy buenas, pero además hay bajo nivel de vencimiento de deuda, o sea, el año que viene el Fondo Monetario Internacional son solo 5 mil y pico ¿Qué? de millones y la deuda con bonistas privados eh, no representa lo que representan el 2025. No ¿O no tenés que pagar otras deudas? No. Mira, si a mí me permitís, si me permitís, yo te voy a mostrar un cuadro. Poneme ya el cuadro mostraste por... un montón de cuadros, así que podés seguir mostrando todos los que quieras. Gracias, sí, ah. sí estoy trabajando de periodista. Mm. Es un cuadro de Fernando Marul, con nombre y apellido. Te, a ver, ¿tiene algunas salvedades estos cuadros? Yo creo que mezclas diferentes tipos de cuestiones. Dice, dice, las deudas en dólares que deja el gobierno y suman 83.500. Por supuesto que son diferentes, ¿no? Dice, reservas netas negativas, 11.000 millones de dólares. Dólar link en Levit, mil millones de dólares. Dólar futuro, 4.000 millones de dólares. Dólar link El juicio IPF hay que ver cuándo hay que pagarlo, pero son 16.000 millones de dólares... No, Yo creo. perdón, puedo. Lo dividiendo pendiente. Las IRAs, que son deudas de importadores que están por fuera de la deuda normal, y todo eso da 82 mil millones de dólares. Bueno, digamos, más allá de que mañana te voy a mandar los datos oficiales, porque digamos hay datos que están, eh, cuanto menos, sobreestimados. Vamos a ser uh -huh. eh, generosos, ¿no? Pero, por ejemplo, CIRA, CIRA importadores mezcla todo el flujo. O sea que hay que parar la actividad económica. No, saca del flujo no. la deuda que, la deuda normal eh, y habitual, no, y, y pone una mañana, parte. Imagínate si no los datos que igual están sí, sí. publicados, pero eh, me parece que eh, en realidad lo que hay es un eh, si querés, una foto que desconoce todos los dólares que. Porque yo te diría, bueno, muy bien. Digamos a eso le tenés que agregar el flujo que vas a tener de importaciones normales y habituales de la economía. ...comparado... ...no son normales hoy, ¿eh? Pero, pero... Es ¿Las importaciones? 90.000 millones de dólares contra mil millones de dólares del año pasado. Digamos... Bueno, me parece que el CEPO está generando importaciones... ...un proceso de importación que no es normal, ¿no? Eh, no, lo que vos tenés es un crecimiento de exportaciones... ...porque a pesar de la caída del PBI por la sequía... ...tenés en el resto de las actividades un nivel vaca muerta... 50% de aumento de la inversión sí. de este año comparado con el año pasado. Eh, eso está muy bien, eh, Sergio, pero ¿sabés qué te iba a decir? Sí, ¿puedo que con terminar? el precio barato de la nafta, la Vaca muerta, la está, no le están dando lo que le tienen que dar, pero, habría es, que subir la Estás equivocado, de la nafta. estás absolutamente equivocado. 50% de inversión, son todos tontos. Crecimiento de exportaciones. Estamos terminando el oleoducto a Chile, el oleoducto a Bahía Blanca para poder seguir exportando petróleo en mayor volumen el año que viene, el famoso Oldeval. Eh, mirá, eh, crecimiento del 50% de la inversión. Con un dato, 40% de esa inversión consume insumo o bienes importados. Necesito hacer un, un, una breve pausa e invitarte a que te quedes, si, si no te parece mal. ¿eh? No, no tengo eh, con, una, con una pregunta que me parece clave. ¿eh? Eh, la pregunta es, ¿podrías asegurar que no va a haber una devaluación después del balotaje? Te la contesto ahora, no, porque hay establecido un acuerdo con el fondo que prevé que el 15 de noviembre antes del balotaje... Okay. Empieza el crawl. Es más, te voy a agregar otro dato. El primer día de crawl son tres pesos. Para que aquellos que especulan con el dólar futuro, 3,53. Ok, bueno, después, para después, si así tenemos tiempo de chequearlo. Me dicen que no está en vigencia la ley de extinción de no, dominio. No, Es ¿Eh? verdad, no la ah. promulgó Macri. Ah. Es verdad. Bueno, no la quiso promulgar ahora, Patricia Bullrich. Ahora es ahora. da. Ahora Eso es verdad. Ahora la ahora Es la más, seguimos. Silvina conoce bien el tema porque sí, sí, en ese momento trabajó por esa ley. Eh, et, et, Gracias. Eh, segundos, ¿eh? ¿Querés entonces ratificar la, la ley de extinción de dominio? Sí, Dale. claro. Aprobamos en diputados mi proyecto de ley. En Senado trabó Patricia. Sacaron un DNU. El DNU no se pudo aplicar porque no tiene competencia penal. Con lo cual, los jueces se quedaron sin ley... Básicamente por decisión del gobierno de Macri, para que quede claro. Por eso no hay extinción de dominio en la okay. Argentina. Te voy a hacer una... una ley que es ley mía. Pero te voy a decir algo más y que me parece importante porque no pudimos hablar del tema seguridad, se está terminando el programa. Por favor, que nos y la, la verdad es que yo pude bajar 47% todos los delitos y 80% el robo automotor, que es el que más se denuncia. Entí. Con un modelo de prevención que venía acompañado además de algo que también es importante... Que es la ley de asistencia a víctima, ¿sí? que es la que por primera vez le da legitimidad y derecho a la víctima a la hora de la acción penal. Ahora, en paralelo, hay un tema que tenemos que abordar, que es el tema de tener una agencia federal de lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas, básicamente porque son delitos transnacionales. Entonces, es, por un lado, trabajar la normal, digamos, o el proceso normal de funcionamiento de la justicia y medición, porque hay que medir claro. la eficacia de la justicia. Segundo, trabajar la prevención y tercero, trabajar los delitos transnacionales, porque de alguna manera, digamos, lo que tenemos que lograr es terminar con esa idea de que la policía detiene y detiene y la justicia libera y libera. Muy bien, Sergio primero, te agradezco mucho haber venido. Eh son naturales este tipo de tensiones y espero no, yo que no me siento no, tenso, no importa, ¿eh? espero que vuelvas a venir seas o no seas presidente a un espacio como este ¿eh? sí mm -hmm. eh, te vuelvo a repetir vengo con gusto vine a este canal Gracias. más que América sí. digamos que dicen bueno, que es el canal de masa. Sí. Eh, y, y te quiero decir algo más a mí este debate me parece enriquecedor solo hay una cosa que sí no quiero dejar de decirte porque no sería honesto intelectualmente. Está bueno que este debate lo tengas conmigo, pero que también lo tengas con los otros candidatos porque enriquece bueno, a tu Y déjame que te diga esto. Es pará, la quinta pará, vez que me pará, lo decís. Pero pará, y esto no sucede. Pará, para, para. ¿Por qué? Porque los argentinos merecen saber. Si vamos a vivir en un país donde se venden o no los órganos, si vamos a vivir en un país donde la educación es pública, gratuita y de calidad o es paga, porque los argentinos merecen saber si van a tener una mega devaluación el 10 de diciembre o no. Lo merecen saber, es muy importante. Muchísimas gracias, Sergio. No, de nada. ¿Eh?